día de hoy os traigo una review sobre un pedido online y ha sido en la página web de Mango Outlet, que os dejaré el link aquí por si os interesa. Y bueno, como os hice la review del pedido que hice a Abercrombie y alguna de vosotras me pedisteis que cada vez cuando haga pedidos online que os haga una review, pues he decidido haceros esta review. Lo he recibido hoy mismo. No lo he abierto aún porque lo vamos a abrir en directo, lo voy a abrir con vosotras. Y os explico, en Mango Outlet se pueden encontrar muchísimas gangas, pero hay que estar mirando continuamente porque las tallas vuelan. Que sepáis que van poniendo cosas nuevas muy a menudo, así que por eso os recomiendo que cada semana echéis un vistazo. Luego, aparte, no sé cada cuánto lo hacen, pero yo creo que cada 2 o 3 meses hacen, aparte de los descuentos que ya tienen, en todo tu pedido te hacen un 20% de descuento. Y es lo que he aprovechado yo esta vez. Para las que me seguís en Facebook ya lo sabréis porque el lunes os puse, es el último día que Mango Outlet Online os da un 20% de descuento a todo vuestro pedido. Y bueno, si queréis estar más informadas sobre estas cosas, me podéis seguir en Facebook, que también os lo dejaré en la cajita de información. Y bueno, pues eso, yo aproveché este 20% de descuento. Estaba buscando unos pantalones de vestir negros, pero ajustados, o sea, que sean de vestir, pero que sean ajustados. No de estos que son de tela rectos, porque la verdad es que al ser tan bajita no me quedan muy bien los pantalones estos que quedan más holgados y que son muy de vestir con traje, no me quedan bien. Me gustan más que sean ajustados. Y entonces estaba buscando unos pantalones y una blusa de color blanco. Así que, bueno, he cogido esas dos cosas, los pantalones con el miedo de que no me vayan, pero ahora veremos. Y nada, bueno, vamos a abrir el pedido. Deciros que hice el pedido el domingo por la tarde y hoy estamos a martes y lo he recibido hoy. Así que súper, súper rápido. En un día y medio, lo he recibido. Además va por Seúl, que yo estoy muy contenta con esta compañía porque siempre que recibo pedidos por Seúl llegan súper puntuales. Además te llaman antes de entregarte el pedido para ver si estás en casa o no. Y la verdad es que muy contenta. Entonces, no me enrollo más porque ya sé que muchas de vosotras decís que me enrollo como una persiana, pero es que es una review y me gusta explicaros las cosas. Pues nada, que lo estoy abriendo, no sé si se verá en cámara, pero bueno, porque supongo que se ve. Bueno, a ver, aquí viene la factura. Que me costó, el pantalón me costó 15 euros. Esto ya es con el 20% de descuento, 15 euros el pantalón y la blusa 12 euros. Así que súper bien de precio para ser Mango. Los precios muy bien, porque normalmente una, me ha costado 30 euros las dos cosas y normalmente una blusa ya te cuesta 30 euros en Mango. Y bueno, esto es por si lo quieres devolver. Luego también hay la opción que puedes devolver los artículos. No se pueden devolver en tiendas Mango, pero sí en tiendas Mango Outlet lo puedes cambiar o devolver. Te devuelven el dinero, que era una cosa que antes no hacían. Cuando ibas a una tienda Mango Outlet. Y yo como tengo varias aquí en Barcelona, por eso hago los pedidos, porque sé que puedo devolver e incluso que me devuelvan el dinero. Bien, pues vamos primero con los pantalones. Que decir que me he cogido una talla bastante justa. Yo utilizo la, yo tengo la talla 36 en Mango normalmente de pantalones, pero cuando son de estos elásticos, uso una 34. Entonces me he arriesgado y he cogido una 34 porque prefiero que me queden ajustados que no holgados. Y si no, los voy a devolver. Y me temo que igual me va un poco justito. Pero bueno, como ponía que tenían 6% elastano y la goma de, y tenían como, por detrás tienen como una goma. Bueno, ahora os los enseño. Son estos y creo que me van a ir bien porque tienen una cremallera al lado y por detrás, como os he dicho, tienen una goma elástica.
Entonces esto, aunque se vea la cintura pequeña, esto se estira un montón. Por eso no quería coger una 36 porque sabía que eran elásticos. Y entonces por detrás tienen, a ver si se ve porque al ser negro, los dos bolsillos estos de pega, que no son bolsillos de verdad. Y también me gustaba sobre todo el detalle de cremalleras. Me gusta mucho en los pantalones de vestir que tenga el detalle este de cremalleras. Al ser unos pantalones súper simples y negros, creo que queda súper bien. Yo creo que me van a ir bien. Y bueno, ya os contaré, o igual me los pruebo ahora y os lo grabo en vídeo. Y bueno, la segunda cosa que me cogí fue esta blusa, también con miedo de tallas. Bueno, miedo de tallas no, porque normalmente yo suelo usar la XS mango. Y más en estas blusas, que ponía blusa holgada, que no me gusta que me quede súper apretada, pero hay algunas blusas holgadas que la XS me va enorme. Y entonces veremos si no es de estas que me van enormes. Y veremos, porque a ver, esta es la blusa. Bueno, parece grandecita, pero al ser así súper caída, todo es probarlo. Ya os digo, igual ahora me pruebo todo el conjunto para que lo veáis en vídeo. Y bueno, es de un color blanco roto, no es del todo blanco. Tiene los botones dorados, como veis, y es básica, muy básica. Y por detrás tiene un pliegue así de detalle en la espalda. Y bueno, he decidido al final probarme el conjunto para que lo podáis ver ahora en vídeo, a ver qué tal queda la blusa y los pantalones. Y nos vemos ahora en un momento. Bueno, y aquí me veis con las prendas puestas. Como veis, la blusa es holgadita, pero tampoco me queda enorme. Sí que un pelín de mangas me quedan un pelín largas, como veis. Pero el resto, tanto por detrás como por delante, no me queda excesivamente grande. Y los pantalones, la verdad es que he acertado con la 34 porque una 36 me hubiese ido grande. Como veis, son de cintura alta y son ajustados, elásticos. Y son bastante altos, así que para llevar camisa por dentro no los veo. Simplemente sería llevarla como la llevo puesta ahora. Pues nada, este ha sido mi review sobre el pedido online de Mango Outlet. Espero que os haya gustado. Y nada, si queréis seguir viendo vídeos de reviews de pedidos online, solo me lo tenéis que pedir aquí abajo y yo seguiré haciendo vídeos. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.